En lo que va del año se han detectado 124 casos confirmados de influenza en IMSS, de los que se destacan 21 defunciones en el estado caracterizadas por pacientes vulnerables, sobre todo de la tercera edad. Alonso Pérez Rico, jefe de prestaciones médicas de la delegación Baja California, dijo que hay 140.000 vacunas contra la influenza, se ha cumplido solo con el 3% de la meta, la cual consiste en 350.000 personas. A nivel nacional, hay un aumento de casos de influenza. En el estado se han presentado 155 casos, mientras que en el 2015 apenas se registraron 32 casos según datos del Sistema Nacional de Vigilancia. Desde el miércoles pasado, se empezaron a aplicar las vacunas, por lo que mencionó el médico que es importante que los afiliados acudan a ponérsela, ya que esta es la temporada ideal. Fotos, selfies, comentarios y gritos ha provocado a su paso por la ciudad donde su vehículo ha sido el principal protagonista. Rubén Reyes es propietario de una camioneta que desde hace unas semanas decoró de manera alegórica para mostrar su apoyo a Hillary Clinton. Circula por Mexicali, atrayendo la atención de automovilistas y peatones, pero sobre todo de redes sociales donde las fotografías de su vehículo ya son públicas. No es ciudadano estadounidense, pero a través de su mensaje busca que quienes puedan votar en Estados Unidos lo hagan por Hillary Clinton y no por Donald Trump. Este martes, millones de estadounidenses elegirán al próximo presidente de su país en medio de controvertidas campañas, descalificaciones entre candidatos y escándalos de evasiones de impuestos, fraudes y expresiones racistas. Águilas de Mexicali buscará seguir en la contienda por los primeros lugares de la Liga Mexicana del Pacífico y cortar la racha de dos derrotas cuando se enfrente a Charros de Jalisco. El primer juego de la serie será hoy a las 17.15 horas, tiempo de Baja California en el estadio de Charros. Tanto los emplomados como los jaliscienses vienen de perder sus últimas series mientras que Águilas cayó ante Naranjeros y Charros sufrió la barrida con Mayos. En la loma de las responsabilidades, iniciará el cachanilla Efren Delgado y por Charros el abridor será el neoyorquino Bruce Kern. En ofensiva, los jaliscienses cuentan con el tercer mejor anotador de carreras, Art Charles, y con José Rodríguez, quien es el tercero en dobles. Ambos equipos sufren bajas por motivo de sus peloteros seleccionados para la serie de la selección mexicana ante Japón por Charros, el líder en porcentaje de bateo, Agustín Murillo, además de Jafet Amador y Amadeo Sueta. Por Mexicali, no estará Jake Sánchez, quien es colíder de salvamentos, y el primer base y bateador designado, Ricky Álvarez.